Benvinguts i benvingudes. Us presentem la novetat del Domènec, el nou podcast del centre, presentat pels alumnes de primer de batxillerat a l'optativa de Música i Comunicació, on us anirem explicant les novetats que passin al nostre centre. A continuació, us deixem amb els nostres companys i companyes. 3, 2, 1, som-hi tot! Bon dia. Avui en el nostre podcast parlarem amb la tutora dels 10 alumnes alemanys que el dimecres 27 de setembre ens van visitar. Han vingut aquí a fer un viatge d'estudis i han treballat al sistema educatiu que tenim. Us deixem amb l'entrevista. Moltes gràcies. ¿Por qué razón habéis venido a este instituto? Yo tengo una amiga que es profesora aquí, la Nuria. Cuando yo sabía que ella trabaja aquí, pensé que eso sería perfecto para mis alumnas. Tenemos un curso avanzado de español y además tratamos el tema de Cataluña. ¿Cuántos días habéis estado aquí y qué habéis hecho? En el fondo es como un viaje porque en Alemania, en la clase 13, se hace siempre que despedida. Nosotros nos decidimos por Barcelona. Dos veces nos vamos a Barcelona. Y vivimos en Santa Susana, vimos la Sagrada Familia. La idea, ¿no? Hay que conocer la cultura también de este lugar. Solamente 5 días. Llegamos el lunes, nos instalamos a Santa Susana, ayer nos fuimos a Barcelona para un día entero. Hoy estamos aquí en Canet de Mar con ustedes. Mañana nos vamos a Barcelona de nuevo para ir a un museo. Algunos se van a Camp Nou y el viernes ya vamos a volver. ¿Qué es lo que más os ha gustado de Barcelona? Yo creo que para nosotros fue súper lindo, la gente fue muy amable con nosotros. Que no, nuestras culturas no son tan diferentes, ¿no? O sea, como las tradiciones de Nuria. Muchas gracias por que tuvimos esta oportunidad, eso fue súper amable, todos nos trataron súper bien, muy amables. Y cuando tienen ganas de venir, pueden escribir y pueden venir a Alemania. En Theo Gubeil acaba d'arribar del Quebec. Tant ell com en Joel participen en el programa de mobilitat Catalunya-Quebec. En Theo estarà amb nosaltres fins a finals de novembre i després del Nadal en Joel viatjarà al Quebec per estar-hi una bona temporada. ¿Qué tal llevas tu experiencia en el intercambio? ¿Te está gustando? Sí, ahora me gusta mucho esta experiencia porque es una suerte de descubrir una nueva cultura, de hacer nuevos amigos aquí en Europa y de aprender un nuevo idioma también. ¿Crees que estás mejorando el hablar español gracias al intercambio? Es difícil de saber en una semana, pero es mucho más fácil aquí que en Canadá, porque aquí todo el mundo habla conmigo en español. Pero estoy seguro que en 2 meses mi nivel va a mejorar mucho en español y también un poco en catalán. ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía española? Es difícil de decir porque ahora no he probado mucho en una semana, pero por el momento me gusta mucho la paella y las patatas bravas porque están muy ricas. Me gustaría probar más comidas típicas de aquí en los próximos meses. ¿Qué opinas de tus compañeros de clase? Estoy muy contento porque todo el mundo se esfuerza por ayudarme con mi español. Y es muy fácil de hablar con nuevas personas porque casi nadie es tímido y todo el mundo es muy simpático.